Vale. ¿Este cuál mueve? ¿Dónde está el tío de la bomba? ¿Se ha largado o qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona? Vale, ¿cuál es el siguiente? Che, está llegando, está llegando. Vaya por Dios. ¿Estás bien, colega? Sí, lo logramos. Brotes, levanta, joder. Tengo la pierna atascada. Dispara ya. Son demasiados, date prisa. Lo intento. Si nos pillan, nos matan. ¿Has probado mejor? Nos quedemos encima. Levanta, levanta. Lo intento, lo intento. Recipiente, al menos es algo. ¡Ha mutado! ¡No jodas, Sherlock! ¡Cabrones! No, carbonizado concretamente no es. Habilidades, experimentos y experimentos.
Cía única. Puedes reiniciar las habilidades para redistribuir todo. ¿Qué hacer en el laboratorio que fabricar arbustos asesinos gigantescos? El camino del progreso científico está sembrado de obstáculos. La única forma de evitar los errores es no hacer nada. Grabación número 4, 13 de mayo. Trasladamos el perejil de Sosnowski a un ala remota. Está enorme y puede extender las enredaderas en cualquier dirección. Selecciona el procedimiento de... Vale. No voy a poder mejorar nada. ¿Y cuánto tenemos? Necesitamos 200 y algo para esto. Los científicos deben acercarse y ha habido unas cuantas bajas. Para evitar su crecimiento, Necesitamos de forma constante la cantidad de pesticidas en los nutrientes para que no cause más daños. Más aburrido, ¿quieres un gato bueno? Siempre me gustaron más los gatos. Lo veo. Vámonos de aquí. ¿Tú por qué creces? Lo siento. ¿Verdad? No es personal. Vale. Me piro. Vale, vámonos, vámonos. ¡Joder! He gastado casi todas las curas ahí. Seguro que no tenían por costumbre enredar así con el abedul todo el rato, ¿no? Cierto. El abedul es más que nada un símbolo. Aunque sí que necesitaba ciertos cuidados cada dos días. ¿Entonces cada dos días había que andar por ahí reuniendo cuatro recipientes? ¡Qué coñazo! Vale.
a todos los parásitos, humanos o no. Al menos el árbol ya respira bien. Las plagas han sido eliminadas y el abedul ha vuelto a la normalidad. Qué bonito. Vale. La puerta está abierta. Ya podemos salir del complejo Marinov. Por fin, joder. Espero no volver a ver otro puto recipiente en la vida. Lo logramos, camarada mayor. No te vengas arriba, he sido yo. Yo te di apoyo moral. Sí, vale. A lo mejor ayudaste un poco. ¿Qué tal estás? Esa pregunta no tiene mucho sentido conmigo, pero gracias por preocuparte. Estoy bien. ¿Nos vamos ya? Sí, claro. Sí, claro, no es que me muera de ganas de quedarme. Charles, ¿cómo murió Chariton Sakharov? En misteriosas circunstancias. El doctor Sechenov es el único que conoce los detalles. Misteriosas circunstancias, ¿eh? ¿El doctor Sechenov no le contó a nadie lo que pasó? Sí, lo hizo. La historia es que el profesor Sakharov resbaló y se cayó en un contenedor con un neuropolímero tóxico experimental. Joder, pobre desgraciado. ¿Qué tiene eso de misterioso? Por una extraña sucesión de casualidades, jamás se recuperó ninguna grabación del infausto momento, aunque los laboratorios están siempre monitorizados. Bueno, a veces pasan cosas, ¿no? Las cámaras se rompen o no se graban los datos. Es perfectamente posible. Otra peculiaridad es que el polímero en cuestión en realidad no es tóxico. Es imposible que mate a nadie. A ti te encanta nadar en él. Ah, vale. Pero a lo mejor ese polímero era una muestra única experimental o algo. Una cepa peligrosa. También es perfectamente posible. Pero no habría sabido el profesor Sakharov que la muestra experimental con la que trabajaba era peligrosa. Al fin y al cabo, la creó él. Con el doctor Sechenov. Esta mierda es muy retorcida. ¿Qué? Ya estamos arriba. Debemos ir a la estación Lesnaya y coger el tren hasta Solishnaya. Seguiremos a pie desde allí. ¿Y dónde se supone que está esa estación? Justo al otro lado de este pueblo. Vámonos. ¿He guardado o no? Por si acaso. Joder, pechilas. ¿Qué hacen? Reparan robots rotos. Cuantos más pechilas haya, antes repararán la unidad dañada. Ahora mismo no son peligrosos. Puedes seguir. No les hagas caso. Creo que esperaré. Uno de ellos tiene una cámara. Preferiría que no me viera. Vale, el relé halcón y la turbina eólica toma vientos. El halcón. Gracias al generador del viento y puede encontrarse en medio de un terminal. Toda actividad hostil que recojan las cámaras de video vigilante diente de león hará que se envíe una alerta de nivel 2 en la planta de ensamblaje de robots. Map.
Hay cámaras por todas partes. ¿A dónde envían lo que ven? Si te detecto en el halcón, hará sonar una alarma de nivel 1 y todos los robots cercanos acudirán a tu posición. Si una cámara te ve atacar a un robot, sonará una alarma de nivel 2 y el halcón desplegará fuerzas adicionales. ¡Hey! ¿Cómo identifico el nivel de alerta actual? Tu retina polimérica está equipada con un indicador de alerta. ¡Coño! ¿Quién manda aquí? ¡Coño! Sí, ya, ¿no? ¡Corre! De la instalación son peligrosos. Todos, supongo. Aparte de las telescopas, que son autónomas y no están conectadas a la red. Así que la central en la que se infiltró Petro no tiene acceso a las telescopas. Por lo menos hay algo que no intenta matarme. Gracias. Nada. Joder. Muérete en silencio. Por favor. Vale.